Hola, ¿qué tal, amigos? Ay, Dios mío, no sé cómo no se me ocurrió hacer esto antes en otro capítulo de Príncipe de Persia, pero resulta muy gracioso. Pues eso. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo más de Príncipe de Persia, el alma del guerrero, continuando con las aventuras de nuestro ahora oscuro y aguerrido príncipe. Y chicos, les tengo algo que contar, y es que han pasado varios días desde que grabé el capítulo anterior de Príncipe de Persia, y bueno, digamos que ahora mismo me siento muy alegre, muy contento, muy emocionado de poder continuar con estas cosas tan geniales que realiza el príncipe, cosas como, por ejemplo, las batallas, el parkour, bueno, en general su aventura, y no solo eso, sino que también estuve un poquito perdido, chicos, no sabía muy bien de qué iba a ir este capítulo, por lo que tuve que ver el capítulo anterior, y bueno, ya sé qué es lo que tenemos que hacer. Terminamos llegando por esta parte, ¿de acuerdo? Estamos ahora mismo en este escenario repleto de mecanismos, de engranajes y bueno, también de trampas. Y lo que nos toca hacer ahora mismo es activar ese portal, ya saben, con estas placas, siguiendo un orden específico. Y vamos a comenzar, chicos. Bueno, de hecho también tuve que ver por aquí los controles. Más que los controles, esto, veamos esto de aquí, lista de combos. ¿De acuerdo? Porque como que seguramente voy a estar un poquito oxidado en cuanto a las batallas. Por ese motivo, bueno, eché por aquí un pequeño vistazo y ya más o menos sé qué combinaciones utilizar. Así que veamos qué tal nos va. Entonces, vamos a comenzar activando estas placas. Voy a comenzar quizás con esta. Ok, no lo es. Esta tal vez. Perfecto, tenemos allí la primera. Y vamos a activar esta de aquí. Pues no, no es la segunda. Bueno, izquierda o derecha, derecha, izquierda, derecha. ¡Ajá! ¡Perfecto! Y puede que ahora sea esta placa. Por favor, que así sea. ¡Genial! ¡Gracias! Y finalmente la última. Así que chicos, agárrense que nos regresamos al presente. Ahora mismo nos encontramos en el pasado. Un pasado muy bonito. El presente es el que está deteriorado. El que está todo avejentado, todo destruido, como pueden ver en esta cinemática muy suculenta. Bueno, entonces, ok, tenemos, wow, un nuevo poder. Has conseguido los estragos del tiempo. Este poder te permite atacar y zanjar con rapidez una pelea con el enemigo. Ok, eso me gusta. Cuando bloqueas o cuando bloquees con clic derecho, pulsa R para desatar los estragos del tiempo. Curioso nombre, estragos. Bueno, espero que el estrago lo reciban los enemigos más que el príncipe. Pero bueno, me muero de ganas por probar este nuevo poder, chicos. Y saben, vamos a pasar de guardar, sí, vamos a continuar de frente. Y esto va a estar muy divertido. Vamos a estar pasando por el mismo recorrido, por los mismos escenarios del capítulo anterior, pero visto justamente desde eso, desde una perspectiva diferente, más avejentada, deteriorada, destruida, fermentada. Ok, no. Bueno, vamos a tomarnos esto con seriedad, chicos. Así es, porque si no, el príncipe puede terminar pagando las consecuencias de una manera muy desastrosa. Puede que quizás tenga que hacer un deslizamiento lateral. Ok, no, olvídenlo. Vaya manera de comenzar. Ok, ya, entiendo qué tenemos que hacer. Tenemos que subirnos a esa piedra y de allí hacer un deslizamiento lateral. Bueno, pues, espero. Ajá, efectivamente, genial. Y ahora, bueno, perfecto. No estuvo nada mal. Y claro, seguimos con las trampas. Bueno, abajo nos espera una muerte muy dolorosa. Y ahora tenemos que agarrarnos de esa cuerda, pero hay que esperar que esa sierra termine subiendo. Ajá, sí. Ok, no, príncipe, no me troles, por favor, no ahora, viejo. Gracias. Bien, y ahora nos vamos. Aunque, esperen. Esa pared está destruida, ¿no? Sí, está destruida, por lo que, santo cielo, tenemos que saltar al frente, quizás. Ok, menos mal. Pues sí. Entonces, eso, chicos, tenemos que tener cuidado a la hora de soltarnos de la soga, porque puede que la pared que le sigue esté destruida, y eso sería, pues, un tremendo fail. El príncipe llegaría a morir. Bueno. Genial, nada peligroso todavía. Por aquí igual. Genial, bueno, hemos tenido por aquí unas cuantas trampas, pero nada complicado. Y por supuesto, chicos, vamos a probar ahora mismo este nuevo poder, que se llamaba Estragos del Tiempo. Bueno, vamos a producir muchos estragos ahora mismo, y tenemos que llegar hasta allí. Ok,
Bueno, nos espera un viajecito, así que creo que era clic derecho y R. Ok, eso fue... ¡Oh, por Dios! ¿Qué rayos está pasando aquí? Dios mío, ¿qué demonios fue eso? ¿What? Oh, por Dios. ¡Ah, qué locura, chicos! En serio, no me puedo creer lo que acaba de pasar. Oh, por Dios, menudo... Menudo poder el que... ¡No! ¡Rayos! Ok, lo siento, en serio, es que ese poder sí que me desorientó bastante, en serio, wow, creo que eso es lo más genial que he visto hasta ahora en Príncipe de Persia. Por Dios, ¡qué poder! Madre mía, chicos, bueno, pues miren, no me digan que voy a tener que volver a activar esas placas, rayos, debí haber guardado. Bueno, chicos, ¿qué creen? Aquí en Príncipe de Persia también existen los bloques de miel de Minecraft. ¿Ah? ¿Qué les parece? Dios mío, qué locura. Bueno, ahora sí, continuemos, chicos. Continuemos, avancemos, no nos detengamos. Y bien, esta parte de aquí ya no es tan complicada. Solamente tenemos que agarrarnos de la soga, nos detenemos, saltamos y listo. Y eso, sigo maravillado con ese poder, chicos. Creo que de momento es la cosa más OP que ha pasado en Príncipe de Persia. Y no sé por qué terminé haciendo eso. Se supone que tenía que haberme soltado. Exacto, gracias, Príncipe. Y mi pregunta es, ¿cuántos depósitos de arena llega a utilizar ese poder? No lo sé. En Príncipe de Persia 1 hay un poder muy OP que congela a todos los enemigos y que utiliza todos los depósitos de arena. Pero en este caso creo que solo ha utilizado un depósito, ¿no? O dos, tal vez a lo mucho. Bueno, adelantemos esto un poco más. Perfecto. Y claro, vamos a utilizar nuevamente este poder. Así que... aquí vamos. ¡Ajá! Pues efectivamente, genial. Solamente utilizo un depósito de arena. Y madre mía, chicos, cómo se ensaña el príncipe con sus enemigos. Se convierte como en el dios de la espada, ¿no? Ok, perro feo, fuera de aquí. Vamos, explota. Me pregunto si hay una buena manera de lidiar con estos perros feos. Es que si me protejo, claro, también me termina bajando vida. Bueno, pues ya aquí tenemos otro más. Ok, perfecto. Ya, tranquilo, perro. Wow, Dios mío. Sí, vaya que estos animalitos son muy, pero muy fastidiosos. Muy peligrosos también. Bueno. Ok, tengo que alejarme lo suficiente. Vamos, ven por aquí, feo perro. Ataca, vamos. Ok, no quiere atacar. Bueno, pues ataco yo. Eso, genial. Venimos por aquí. Eso, buena, príncipe. Uf, menos mal, no me hizo daño. Genial. Bueno, chicos, no estuvo nada mal la batalla. En especial ese poder me va a seguir encantando, creo, durante todo el juego. Y lo voy a utilizar muy seguido. Y bien, la pregunta, ¿por dónde vamos? Tal vez un deslizamiento por la pared, pero no. Olvídenlo, esa pared está destruida. Por arriba tampoco. Ah, ok, por aquí. Tenemos que bajar por el telar. Perfecto, magnífico. Y ahora... ah, bueno, ya sé por dónde ir. Bien, vamos a esperar. Y ahora, chicos. Exacto, saltamos aquí. Perfecto, a esta columna. Ahora a la otra. A la otra. Y a la otra. Magnífico. Y listo, ahora tenemos que llegar hasta ese ascensor. Y me pregunto si esta palanca... pues no, no la podemos activar, como sea. El ascensor ya está activado, así que... vamos a esperar un poquito. Y ahora sí, saltamos. Eso, buena, príncipe. Y si no recuerdo mal, aquí teníamos que hacer uso de la técnica ninja. Exacto, buena, príncipe. Ok, ¿por qué me acaba de señalar esa cosa? Pero antes me vengo por aquí para ver si encontramos algo interesante. Y vaya que sí, chicos, muchos barriles. Esto me gusta. Bueno, Dios mío, pensé que me iban a trolear y no me iban a dar nada de arena. Vamos, uno más. En serio, solamente un depósito, por Dios. En ese caso mejor no me pongan ni barriles ni vasijas. Y vamos, quiero una espada, genial, gracias. Ahora sí, chicos, continuemos. Ha llegado la hora de una batallita más y vamos a congelar nuevamente esto. Ok, no... no me sale el poder, no sé por qué. ¿What? ¿No se supone que utiliza un solo depósito de arena?
Ya, yeah, o tal vez tenga que tener dos, por lo menos. Sí, bueno, no puedo utilizar el poder, chicos. Como sea, puedo pues entonces a pelear así. ¡Wow! Vaya, madre mía, cómo vienen a atacar estos de aquí. Ok, a estos de aquí los vamos a atacar con saltos. Perfecto, eso, buena, príncipe. Magnífico, excelente. Es toda una máquina de matar nuestro querido amigo príncipe. Perfecto, ven, ¿a dónde vas tú, oye? Perfecto, ahí está. Muere, genial. Tenemos, wow, ahora sí, tenemos más poder. Genial, genial, genial. Con cuidado, vamos a coger aquí una espada. Vamos a esquivar las cuchillas que lanza este feo. Veamos, nos detenemos. Ok, momento preciso. Vamos, dispara. ¿Vas a disparar o qué? ¿No? Bueno, pues te disparo yo entonces. Ahí está. O te lanzo la espada, mejor dicho. Bien, dice... ¡Wow! Dios mío, perros. Tutorial de lucha. Intenta usar al enemigo para volar la puerta. Ah, ok. Esto va a estar interesante, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Saben? También llegué a investigar un poco acerca de estos sellos. Y en uno, me parece que había que destruir una pared o una puerta. No recuerdo, rayos. No recuerdo muy bien esto, madre mía. ¿No es por aquí el camino? Ok, claro, tenemos que destruir esta pared. Bueno, estaba leyendo de que uno de estos caminos o uno de estos sellos se encuentra... al destruir una pared o una puerta o lo que sea con estos perros que explotan. Y creo que sí, sí, hay que prestar mucha atención a paredes, no lo sé, destruidas o resquebrajadas. Ya, fuera de aquí. Ok, con cuidado. Bueno, no quería hacer esto, pero... Ok, genial. Quería ralentizar el tiempo y empujar a uno de esos perros para que explote cerca de esa puerta. Pero igual, no está nada mal, ok. Atrás, atrás, por aquí. Wow, me bajaron vida. Bueno, vengan por aquí, perros feos. Ok, saltamos encima de este. Bueno, 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 bueno. Vamos, eso, príncipe, y déjalo que explote allí. Vamos, atrás, atrás, viejo. ¡Eso! ¡Buena, príncipe! Ahora sí, fuera de aquí, perro feo. Y tú también. Cuidado. Eso, un saltito por aquí. ¡Magnífico! Y sí, yo creo que uno de los enemigos más fastidiosos son estos de aquí. Porque una vez que están a punto de explotar, tienes que alejarte mucho, si no terminan bajándote mucha vida. Bueno, menos mal que aquí hay mucha agua, así que fabuloso. Suéltate, príncipe. Perfecto, un salto por aquí. Y ahora sí, a tomar agüita. Magnífico. Bueno, chicos, ahora sí, me siento más seguro. Ok, ruédate por aquí, príncipe. Bueno, 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 esto sí está un poco complicado. Ok, la cámara como siempre, troleando un poco. Así quizás, excelente. Bien, y ahora tenemos que dirigirnos hacia donde se encuentra él. Perfecto. Vamos, amigo, dame un depósito de arena. No te hagas el rogar. Vamos, vamos, vamos. Eso, ahora sí, muere como vampiro. Vamos, eso, ¿quieres que te estrangule? Ok, ahí está. ¿Y en serio no me termino dando arena? Ok, qué tacaño. Bueno, pues, abajo, chicos, a seguir bajando. Y bueno, a continuar con nuestro recorrido. Ok, tú sí me vas a dar arena, ¿no, chico? Bueno, pues ahí tremendo mazazo que recibió en la cabeza. Vamos. Eso, arena, por favor. Gracias, ya podemos utilizar nuevamente nuestro poder. Y vamos a obtener otro depósito de arena más. Vamos, ven aquí, amigo. ¿Quieres un mazazo? Sí. Un mazazo. Ok, bueno, pues sí, yo creo que también una de las armas que más me gusta en Príncipe de Persia, el alma del guerrero, es la maza, definitivamente. Y a ver, ahora por allí, me parece. Eso, buena, príncipe. Ah, ok, ya hemos llegado, perfecto. Y bueno, tenemos aquí a este feo engendro, vamos a matarlo también. Uf, menos mal que muere rápido. Y sí, así estamos bien, bueno. Ok, ahora tenemos que rodarnos, esperar el momento oportuno y otra rodadita más, genial. Bueno, 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 ok, ya me acordé de esta parte, aquí fue donde terminé
pensando que iba a encontrar un sello en la pared, pero solamente había un cofre feo. Bueno, me gusta porque ahora mismo vamos a utilizar nuevamente el poder, chicos, el poder destructivo del príncipe. ¡Madre mía! Esto me encanta, es otra cosa. ¡Wow! Es fabuloso, chicos. ¡Oh, por Dios! Bueno, muérete, amigo, gracias. Ok. Y tú también, adiós. Ya, suficiente. Vamos. Muérete, gracias. ¿La masa dónde está? ¿Desapareció? Ok, me quedo con esta espada. Perfecto. Y ahora tenemos que subir, supongo. Claro, por aquí. Bueno, subamos. ¿En serio? Ya, estoy aquí, pero ¿cómo se supone que voy a seguir subiendo, Lel? Ah, ok. ¿Así? Quizás. Bueno, no me salió, pero claro, ya pillé el truquito. Tenemos que esperar que esa parte rota nos termine dando para saltar así. Genial, ¿lo ven? Y bueno, ahora tenemos que subir, claro, seguir subiendo por aquí. Vamos, príncipe, arriba, viejo. Eso. Un poco más. Y un poco más. ¿En serio? Ah, ok. Tenemos que saltar aquí. Magnífico. Y ahora tenemos que... Ok, seguir subiendo. Bueno, pues a seguir subiendo, chicos. Y nuevamente a saltar a esta maderita de aquí. Ok, arriba, príncipe. Y ahora creo que sí podemos subir, ¿no? O quizás darnos la vuelta. Claro, vamos a darnos la vuelta mejor así, para que puedan ver lo que está haciendo el príncipe. De acuerdo, tenemos que llegar hasta aquí. Muy bien, ahora sí, nos subimos. Magnífico. Y un salto hacia atrás. Perfecto. Bien, no, príncipe, arriba, viejo. Bueno, por aquí. Excelente. Arriba. No. Ok, tenemos que esperar que nuevamente esta maderita esté cerca de nosotros para poder saltar. Ahora. Excelente, bien. Y ahora tenemos que activar esa placa. Bueno, no alcancé. Ok. Tenemos que saltar aquí. Y ahora sí, de aquí saltamos a la placa. Vamos, príncipe. Lel. Ok. No hay... Claro, no podemos pasar. Bueno, nos quedamos aquí. Y ahora sí, saltamos aquí y saltamos nuevamente. No, menudo fail. ¿En serio? No voy a llegar. No voy a llegar, chicos. Bueno, pues vamos a intentarlo de nuevo. Claro, la puerta se termina cerrando. Hacemos eso así, saltamos por aquí. Ok, saltamos al otro lado, subimos. Y la pregunta es, entonces, si me quedo aquí... ok, tengo que llegar, claro, tengo que llegar hasta el otro extremo. Sería aquí. Salto y regreso y claro, en este caso ya me quedaría a esta altura, ya no bajaría. Bueno, entonces lo tenemos. Solamente tenemos que esperar, saltamos aquí, otro salto más y listo, ¿lo ven? Así de simple, chicos. Perfecto. Salgamos de este lugar feo y, oh, magnífico, un lugar para guardar. Bien, príncipe, ya, basta, viejo. Dios mío. Es un encanto tomando agua. Bueno, continuemos. Bueno, pues más batallas. Ok, hacemos esto rápidamente. La columna, príncipe. Oh my god. Dios mío, pero qué destreza para pelear. Eso, perfecto, príncipe. Bueno, un saltito por aquí. Adiós, tú, feo. Eso, tenemos... Bueno, tenemos dos espadas, podemos... Wow, perros. Ok. Bueno, hacemos esto de aquí. Y ahora sí, adiós, feos. Adiós, fuera de aquí, perfecto. Ya me están estorbando demasiado. Bueno, pues, adiós, tenemos que matar a uno. Eso, a este. Magnífico, buena príncipe. Ok, perro feo. ¿Pero por qué? Se supone que te había matado. Ok, vete por allí. Ay, no, ¿en serio? Ok, entiendo. Tenemos que destruir una pared aquí. Claro, tenemos que destruir una pared. Atrás, príncipe. Uf, madre mía, chicos. Ah, ok, aquí está la pared. Bueno, pues, ven por aquí, perro feo. Ok, y ahora sí, matamos a este perro feo. Vete por allí, eso, explota. Y ahora quisiera destruir
Madre mía, perfecto, un poco más de arena. No, príncipe, atrás, atrás, atrás. Vamos, viejo, lo lograste. Escapa. Esta magia. Eso. Debe activar la torre mecánica. Tengo que hallar un portal. Y espero que sea cual sea el desastre que tuvo lugar aquí. No, ah, pues vamos a tener que intentar regresar al pasado nuevamente, porque si no, no vamos a poder llegar hasta donde el príncipe quiere. Ok, bueno, ahora se supone que tenemos que continuar con nuestra travesía, pero la pregunta es ¿por dónde? Uf, Dios mío, ahí están los perros. ¿Quizás por aquí? Ah, no, no lo creo. Por arriba entonces. Ah, ya sé. La técnica ninja, chicos. Eso, eso, bien. No es rival. Y bueno, no. ¿Pero por qué hiciste eso, príncipe? Madre mía, chicos. El príncipe ahora mismo está troleándonos de una manera súper épica. Bueno, ahí está. Eso, clávalo. Perfecto. Vamos, con cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Ahora sí. Perfecto. Uf, Dios mío, no tengo poderes de arena, así que hay que tener mucho cuidado, chicos. Eso, ahí está, buena príncipe. Y claro, tenemos dos espadas, por lo que podemos utilizar el torbellino de pasión, chicos. Torbellino de pasión, eso. Dios mío, torbellino de pasión, magnífico príncipe. Uf, eso, atrás. Eso, mándalo a volar. Perfecto, no, ¿por qué justamente tenía que hacerme esto, esta fea? Ya, oye, suficiente. Vamos, acaba con este para que te quedes solo con esa fea, príncipe. Perfecto, ahora sí, es toda tuya, acaba con ella. Vamos, ahí, dale. Ya, cállate, no quiero escuchar tus frases masoquistas. Vete de aquí. Shu, muérete. Oye, ya. Basta, deja de saltar, por el amor de Dios. Madre mía, con ella. Ahora sí, vete por allí. Muere como vampira. Eso. Uf, menuda batalla, chicos. Estamos muy tocados, ¿eh? Estamos con poca salud, hay que tener mucho cuidado. Bien, bien, bien. ¿Saben? Me voy a quedar con otra espada. Me voy a quedar quizás con... con esta de aquí. Bueno, ¿y ahora por dónde? Por aquí. Pero... ok, no sube el príncipe, tal vez por aquí. Ajá, sí, por aquí. Bueno, tenemos aquí más espadas. Por allí creo que no es. Ah, por aquí tal vez. Claro, y ahora podemos saltar allí. Pero no, príncipe. Dios mío. Bueno, pues arriba nuevamente. Hubiese podido retroceder el tiempo, pero no quiero gastar ningún poder. Digamos que ahora mismo mis depósitos de arena son muy valiosos en cuanto a la utilización de ese suculento y poderoso poder, chicos. Bien, un poco más arriba, perfecto. Y ahora deslizamiento lateral. Genial. Bueno, ah, bien, a las escaleras. Magnífico, y ya estamos abandonando este feo lugar, chicos. Bueno, 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 nos espera más batalla, no hay problema. Ay, no, ¿en serio? Ok, nos terminó matando esta fea. Pues, bueno, bueno, bueno. ¿Saben lo que vamos a hacer? Sí. Vamos a hacer esto, de acuerdo. Ya, suficiente. Ahora a la otra, a la otra, a la fea, príncipe. Sí, 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 eso, ensáñate con ella. Magnífico. Ya, tranquilo, viejo. Wow, vaya manera de matarlos. Bueno, esto sí me gusta, genial, más arena. Eso, una más, magnífico. Y ahora, ¿por dónde, por dónde, por dónde? ¿Por arriba quizás? No. Por aquí entonces. Pero... ¿tenemos que llegar quizás allí? No lo sé, ¿eh? No sé exactamente por dónde ir. No, 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 arriba, arriba, príncipe. Esperen, quizás por aquí. Pues parece que sí. Uf, sí, efectivamente por aquí es el camino. Espero no estarme dejando nada, chicos. Ya, y ahora tenemos que saltar. Pero... salto. Dios mío, algo me dice que... uf, madre mía. Pues sí, menos mal que es por aquí. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué le pasó a esa? Ok. ¿Terminan bajando? Ah, sí. Bueno, bueno, pues. Entonces, vamos a pelear aquí, chicos. Vamos a pelear aquí. Vamos, eso.
Perfecto, buena príncipe. Vamos. No. Fuera de aquí, ya, muérete, muérete. Bueno, pues, no, al otro lado era. No, arriba, príncipe, arriba, arriba. Vamos, acaba con esta. Dios mío, ya, la tienes. Eso, buena, viejo. Uf, wow, no, madre mía. ¿Pero qué me cuentan? ¿Por qué no dejan de venir estas feas? Ok, vete a volar. Vete a volar, perfecto. Acaba con esta de una vez, magnífico príncipe. Eso, otra vez más. Buena, mi amigo, así se hace. Perfecto, y ahora podemos continuar, magnífico. Bueno, siempre me gusta tener aquí una primera batallita con los enemigos. En caso de que muramos, bueno, ya pasamos de ellas. Si no nos toma demasiado tiempo. Perfecto. Y ahora más trampas. No pasa nada, chicos, tenemos que esperar el momento oportuno. Y creo que es... bueno, no sé cuál es. Esperamos que suba. Wow, no, 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 no. Es un poco complicado. Dios mío. Es que es una locura. No encuentro el momento oportuno. ¿Ahora quizás? Wow, no. No era ese. Entonces, ¿cómo se supone que voy a pasar esto? ¡Wow! ¡Qué locura! ¿Ahora quizás? No, es que no, es una locura, de verdad. No encuentro el momento oportuno. ¿Cómo nos hacen esto? Ok, creo que tenemos que ir por arriba. Ya. Ok, espero que así sea, por favor, gracias. Uf, menos mal, era por arriba, chicos. Y ya no tengo más poderes. Bueno, tengo uno solamente, pero... oh, Dios mío. Ok, príncipe, haz bien las cosas, por favor. Deslizamiento lateral, por favor. Ya, uf, menos mal. Oh, Dios mío. Estoy muy nervioso. Y no me hagan esto. ¿Por qué más pelea? No tengo vida, por el amor de Dios. Voy a morir. Y la pregunta es, una vez que muera, ¿dónde voy a aparecer? No, 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 olvídenlo, 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 olvídenlo. Sí, claro, es una locura. Adiós, amigos. En serio, es una pelea injusta ahora mismo. Claro, porque es un golpe y termino muriendo. Así que pasamos de ellos. O quizás debía haberme ido al otro lado. Wow, creo que era en el otro lado. O quizás no. Oh, por Dios, menos mal. Es por aquí el camino, chicos. Wow. Es que sí, o sea, si tuviera mi salud completa me quedaría a pelear, pero de momento es una injusticia, son tres y yo estoy solamente a un golpe de morir. Bueno, pues, por favor, que no aparezcan más enemigos, por favor. Eso. Bueno, al menos tenemos un depósito de arena, genial. Sí, bueno, solo uno. Ok, el camino es por allí. Y por aquí no hay nada. No hay agua que pueda tomar. No. Bueno, continuemos. ¡Oh, por Dios, el Dakota! Ok, hora de huir, chicos. Hora de huir, hora de huir. Bien, con cuidado, príncipe. Madre mía, por Dios, esta cosa no se cansa de perseguirnos. Suéltate, bien. Ahora, vamos, continúa. ¡Oh, agua, agua, agua! Ok, supongo que ahora no puede pasar, ¿no? Oh, por Dios. Ok, pues no, se va a quedar allí. ¿Puedo tomar agua de aquí? No, no puedo. Rayos. Es que estoy mal de salud. Y ahora... ok, creo que tenemos que, claro, tenemos que hacer la técnica ninja. Bueno, 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 vamos a intentarlo de nuevo. Perfecto, arriba, príncipe. No, por favor, no me hagan esto. Pero, por favor, al menos pónganme un poco de agua. Dios mío, qué locura. No quiero hacer esto, pero no, no queda de otra, chicos. No, no tengo demasiada salud. Bueno, pasamos de ellos y esto... ok, y ahora... no... ¿qué se supone que haga? Dios mío. No. No puedo. No puedo. Me van a matar, me van a matar. Oh, por Dios, el Dakota. Es que es una locura. Madre mía, si no son cuatro enemigos, termina siendo el Dakota. Ay, lo sabía.
Perdón, chicos, no sabía por dónde ir. Lo siento, príncipe. ¡Wow! ¡Qué locura! Por favor, no me pongan demasiado atrás. Por favor. Quisiera aparecer, no lo sé, donde el príncipe termina llegando hasta esa cascada de agua. Por favor. Por favor. Chicos, crucen los dedos. ¿Ya? Ok. Bueno, no resultó tan mal. Sí, no fue tan lejos. Ok, eso me gusta. Bueno, pero eso... No te quedes allí, príncipe. Suéltate. Gracias, viejo. Uf, madre mía, chicos. Agua, quiero agua, por favor. Miren. ¿Por qué? Wow. Como sea. Bueno, hacemos nuevamente esto. Venimos por aquí, ralentizamos esto. No, ¿qué haces, viejo? No. Salta allí. Perfecto. Y ahora sí, continúa. Bueno, aquí es donde me bloqueé. No sé exactamente qué hacer. Tengo que quizás venir por aquí. Ah, claro, hasta esta soga. Pero las sogas no se ven, por el amor de Dios, a veces. Bueno, continúa, príncipe. No te detengas. ¿Otra soga quizás? Madre mía, qué locura. Bueno, pues se acabó. Uf. Ven aquí, Dajaka feo. Ven pues, muy machito, ¿no? Ven, te pico. Eso, vete y no regreses, feo. Wow, chicos, ahora sí, a guardar, a tomar agua, a curar nuestras heridas y ya, a prepararnos para el próximo capítulo que... Dios mío, sí que ha sido un capítulo muy entretenido. Sí, me ha gustado bastante, chicos. Entonces, bueno, pues vamos a dejar esto aquí. Espero que se hayan divertido. Espero que hayan pasado un gran momento como siempre. Y con el gran príncipe y conmigo será hasta un próximo capítulo. Mucha suerte, que tengan un gran increíble día. Y hasta la próxima. Adiós. I have laid waste to armies of men. These creatures no mortal should face. But this thing, it cannot be stopped. I am pursued by death itself.